Muy buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a esta tu casa, Luz del Valle. Les invito a ponernos de pie. Vamos a alabar al Señor. Así que vamos a disponer nuestro corazón y alabarle con todo lo que somos. Alabarle con tus palmas, alabarle con tu voz, que Él vive. Me dio un propósito. Tu luz brilló. Tu luz brilló, me salvó y alumbró la oscuridad. Llevaste la cruz. Llevaste la cruz por mí. Tengo victoria en ti. Fue tu poder que a la muerte venció y ahora en ti nuevo soy. Tengo un fuego sin control. Eres el deseo. Tengo fuego, oh, tengo fuego, sí, tengo fuego, al mundo le diré, deseamos que encontré. Tener la pasión que arde solo por ti. Tengo fuego que arde sin control. Eres el deseo de mi corazón. Tu amor se quema sin parar y alumbra la oscuridad. De lo que hoy
canción, mi lamento. En el valle de sombra te creo. Tu amor está aquí, ya no temo. Tú eres fiel, tú eres fiel. La tierra cantará, el cielo escuchará. Todo lo puedo, en Cristo puedo. Vencedor, así vencedor. Oh, 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 oh,
Necesitamos hacer y desear es estar con el Señor. Así que dile, Señor, yo quiero estar contigo. Quiero estar en tu presencia, Jesús. Pero lo cierto es que Él siempre está contigo. Me ha sostenido una y otra vez. Creer que conmigo tú sigues siendo fiel, y es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Restaura una y otra vez, su amor me rodea, siempre te eres fiel, te hablo,
No hay otro lugar que me lleve. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoramos, Señor. Hay un salmo precioso, es el Salmo 23, que nos enseña qué tan seguros tú y yo estamos en las manos del Pastor, nuestro Señor Jesús. Este salmo dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, porque si lo tenemos a Él, no nos hace falta nada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Canta el Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Me pierdo, ¿quién es?
amor. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, Padre siempre. Pueden ocupar sus lugares, queremos darle la bienvenida a Centro Cristiano Luz del Valle. Hoy nos gozamos de ver la casa llena y llena de niños, amén. ¿Cuántos niños están ya listos para ir a la escuela? ¿Ya quieren regresar a la escuela y están bien emocionados de ir a la escuela? Hoy queremos orar por ellos, queremos también bendecirles a través de útiles escolares y también que puedan participar de una rifa para que vayan a la escuela con mucho ánimo y con mucho gozo. Pero antes queremos ofrendar, queremos darle al Señor algo de lo mucho que Él nos ha dado. Él ha sido un Dios bueno, un Dios generoso. Ahorita cantábamos el Salmo 23:1 que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hay una nueva traducción viviente que dice, el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. Y cada semana empezamos nuestra semana con esta confianza, con esta convicción, que el Señor está con nosotros y que Él ha suplido hasta el día de hoy todas nuestras necesidades y lo seguirá haciendo en el futuro. Él es un Dios de provisión, Él es un Dios generoso, un Dios misericordioso. Así es que hoy quiero invitarte, enfrente de ti, en la silla de enfrente hay un sobre. Tú puedes ahí poner tu gratitud. Si tú estás agradecido con Dios por algo y quieres ahí comentarlo, nos encantaría gozarnos contigo. Pero si estás pasando por tiempo de necesidad y tienes una petición de oración, también todos los días nos conectamos a las 8 de la mañana para orar los unos por los otros, por las necesidades. Y la petición que tú escribes ahí se ora por todo un mes por esa necesidad. Si Dios contesta esa petición, nos encantaría saber y que tú pudieras testificar el próximo domingo poniendo tu gratitud. También para todos podemos dar una ofrenda, nuestro diezmo, algo de lo mucho que el Señor nos ha dado. Dice la palabra del Señor que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ese es un tiempo de alegría. Inclusive los niños se preparan para dar con alegría y quiero decirle a los papás que cuando nosotros terminamos la alabanza, los niños tienen su propia iglesia para niños en la parte de atrás de esta pared y los vamos a invitar para que vayan y escuchen la palabra de Dios. En este año empezamos estudiando con los niños el libro de Génesis. Y el proyecto es estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis. Los niños que estaban en la Feria de la Salud estaban haciéndole preguntas a todos los niños que llegaban y a todos los papás porque desean compartir de lo que ellos han aprendido. De manera que el día de mañana cuando los niños tienen un problema, ellos saben que pueden acudir a Dios, no al suicidio, no a la depresión, sino a Dios y que Dios les ayuda. Y desde esa tierna edad comienzan a conocer del Señor. Nosotros los invitamos para que usted los traiga todos los domingos a las 3 de la tarde para que ellos sigan aprendiendo de la palabra del Señor y sigan creciendo. Así es que vamos todos a dar nuestras ofrendas al ritmo del cuac cuac y así los niños van a salir con el patito Juan a la iglesia de niños y los vamos a traer al final del mensaje para orar por ellos y poder hacer también lo que queremos hacer, que hemos preparado ya por un mes, hemos estado preparando algo para ellos, para que sean bendecidos también. Quiero invitarles a ponerse de pie y vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si tú tienes ahí tu ofrenda, solo toma tu sobre en la mano y créele al Señor. Nosotros le hemos creído y hemos declarado ya por 10 años que somos bendecidos para bendecir a muchas personas. Y el Señor quiere bendecirte a ti también para que seas de bendición en donde quiera que estés. Así es que vamos a orar.
Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tus cuidados. Señor, gracias porque tú has sido un Dios bueno. Si estamos aquí de pie, es porque tú nos has sostenido con tu mano derecha. Gracias porque nos has dado la fuerza, porque nos has dado, Señor, la salud, porque nos has abierto puertas de oportunidades, nos has bendecido con trabajos, nos has bendecido con negocios. Y hoy, Señor, te damos gracias porque nunca ha faltado tu provisión. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas las ofrendas que hoy te vamos a dar con alegría y que cada semilla que hoy caiga, Señor, en tierra fértil, que sea prosperada, Señor. Bendice al 30, al 60, al 100 por uno, multiplica al 1000 por uno, Señor, y que seamos un pueblo bendecido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Padre, declaramos que entramos a una nueva semana de bendición, de favor extraordinario, Señor, porque tú caminas con nosotros, Señor, y te damos muchas gracias porque dice tu palabra que tú tienes más que darnos que nosotros que pedirte, y por eso, Señor, te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Si tú quieres dar a través de una tarjeta en la parte de atrás, Roberto nos ayuda para pasar esa tarjeta, o por las redes sociales también puedes dar, o por Cash App puedes escanear nuestro código, y hay muchas maneras de dar. Y para dar en efectivo, aquí tenemos las canastas en el altar, usted puede venir a depositar, y los niños siempre ofrendan con alegría al ritmo del cuac cuac. Que el Señor les bendiga grandemente. Dios les bendiga una vez más a todos en esta preciosa tarde, y es un honor, es un gusto que estén en esta hora adorando al Señor y recibiendo lo que Él tiene para nosotros. El día de hoy el Señor tiene una palabra especial para cada uno de nosotros, y yo quiero comenzar en este tiempo mientras que los niños van a estar allá recibiendo instrucción, un snack y divirtiéndose con el patito Juan. Vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestra vida en esta hora. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque tú nos has traído a este lugar para bendecirnos. Tu palabra dice que los planes para nuestra vida son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, Señor. Y el día de hoy recibimos con gozo tu palabra, recibimos con alegría, Señor, y entusiasmo lo que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
y amén. Quiero comenzar con una pregunta en esta hora. ¿Qué o quién dirige tus pasos? Dirige tu vida. En este tiempo hay muchas personas que se dejan guiar por sus emociones, por sus sentimientos, por el clima, por los horóscopos, por un montón de cosas. Y nosotros en muchas ocasiones vamos en camino equivocado porque no estamos escuchando, no somos guiados por el Señor. Y dependiendo cómo me sienta es como voy a vivir. Si yo me desperté hoy de mal humor porque no tuve una buena noche, porque no dormí bien, pues todo el día ya va a estar determinado que voy a estar enojado. Si el día de hoy tuve un problema en la mañana, se me ponchó la llanta o tuve una discusión, y eso determina mi día, eso determina si voy a estar bien o voy a estar mal, yo tengo que ir a la palabra del Señor y decirle: ayúdame, ¿cómo quieres que yo viva mi vida? Quiero contarle una historia que la palabra del Señor nos enseña. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos tenían una meta clara. Ellos iban a salir de la tierra de Egipto, donde habían estado esclavizados por muchos años, y el Señor los iba a llevar a través del desierto en un viaje de 2 a 3 semanas, porque era un pueblo de más de 1,5 millones de personas. Imagínense caminando, tenían que acampar, tenían que comer, había muchos niños. Y cuando el Señor los sacó, ellos tenían una meta clara: los voy a llevar a la tierra prometida. Ahí les voy a dar casas, les voy a dar viñas, les voy a dar un lugar donde puedan disfrutar. Dios dijo: hay una tierra donde fluye leche y miel. Esto quiere decir donde hay bendición, donde hay abundancia. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dice la palabra del Señor que el Señor los sacó con poder. Y cuando iban, no iban solos. Mi querido hermano, cuando tú y yo vivimos nuestra vida, no estamos solos. Este mundo nos quiere enseñar que estamos solos. El enemigo nos enseña y nos dice: estás solo, no cuentas con nadie, no puedes confiar en nadie. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que Él siempre está contigo, que Él siempre está a tu favor. El Señor, dice la Biblia, iba delante de ellos y los que dice, los guiaba. El Señor iba delante de ellos y los guiaba. El Señor iba delante de ellos y les estaba mostrando el camino. Hoy platicaba con una jovencita que tuvo un viaje de trabajo, su primer viaje de trabajo a una ciudad allá en el norte. Y sus papás tenían mucho temor de dejarla ir sola porque esta jovencita nunca había salido sola. Pero ella dijo: no batallé nada, porque en el celular yo le puse ahí en el GPS todas las direcciones a donde yo tenía que ir y nunca me perdí, siempre estuve en el lugar correcto a la hora correcta, porque estaba siguiendo el mapa, el camino indicado. Había alguien que la estaba guiando. Nuestra vida debe ser de esa manera. Lo mejor para nosotros es que nosotros dejemos que Dios dirija nuestra vida, que Dios dirija nuestras decisiones, que Dios dirija nuestros pasos. Dice la Biblia que el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube. Y luego dice que les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Día y noche el Señor estaba con ellos. Dígale al que está a su lado: Dios está contigo en el día y en la noche. En el día tenían una nube que los cubría del sol, y en la noche tenían una columna de fuego que les alumbraba y también les daba calor. Esto les permitía, dice la palabra de Dios, viajar de día y de noche. Versículo 22. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego.
Y esto nos debe de enseñar mucho. El Señor nunca quitó esta nube. Ahora el pueblo en algún momento perdió de vista la mirada del Señor. Dejó de ver que el Señor los cuidaba, que el Señor les sustentaba, que el Señor les alimentaba. Me tomaría mucho tiempo poder explicar todo lo que Él hacía. La nube de día, el fuego de noche. Pero no solamente eso, sino que el Señor hacía cada mañana caer del cielo el maná. El maná era un alimento celestial que la gente lo recogía en la mañana, preparaba su comida, sus panes, sus tortillas, y podían comer, y tenía todo lo que ellos necesitaban, sus minerales, sus vitaminas, todas las cosas que el pueblo necesitaba. Su vestido nunca se gastó, no tenía necesidad de ir a la tienda a comprar otra ropa, porque perdón, la ropa siempre estaba como nueva. Los zapatos no se les desgastaban, y un milagro tremendo, aparte de los que ya les he comentado. Cuando los niños tenían sus sandalias o sus guarachitos, y conforme ellos iban creciendo, los zapatos iban creciendo junto con ellos. Ahí está en la Biblia, usted lo puede leer, la historia. Y en el versículo 22 a mí me encanta, porque dice que el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la nube ni el fuego. El Señor ha prometido que estaría con nosotros todos los días. En Mateo capítulo 28, versículo 20, Él le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y a lo mejor usted dice: bueno, pero ya no veo la nube. Y tanto que la necesitaríamos, ¿no?, en estos días con el sol. Ya no está la columna de fuego en la noche. Pero tenemos la palabra del Señor. La palabra de Dios es la nube, es el fuego, es la dirección que cada uno de nosotros necesitamos para ser guiados por su gracia. ¿Cuántos pueden decir amén? No solamente tenemos la palabra, sino que Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da entendimiento. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero es importante que cada uno de nosotros alineemos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Alineemos nuestros caminos a los caminos del Señor. Juan 14:6, Jesús nos habla y nos dice: no hay muchos caminos, no hay muchos lugares, no hay muchas filosofías, no hay muchas religiones, el camino es uno. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Él es el único camino. Hay gente que trata por muchas maneras. Hay mucha gente que dice: es que todos los caminos llevan al Señor. No, solamente hay uno. Y Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, si yo dependo de mis propias ideas, de mis propios pensamientos, me alejo del camino que es Cristo. Cuando el pueblo de Israel alejó su mirada del Señor, comenzaron a ver los obstáculos. Mientras ellos estaban caminando en dirección a donde Dios les dijo, estaba la nube, estaba el fuego, pero aún con los milagros del Señor, con los alimentos que les daba, con la nube y el fuego, ellos desviaron la mirada del Señor y comenzaron a ver los problemas. Cuando tú y yo nos desenfocamos de Dios, vamos a ver los problemas. Vamos a ver los problemas en la casa, los problemas financieros, los problemas sociales. Vamos a comenzar a ver un montón de problemas. Pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso, para ser guiados por el Señor, necesitamos depender total y absolutamente de su palabra. No dejar engañarnos, no creer en las mentiras que el mundo nos enseña. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 119:105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, una luz que guía
mi camino. Cuando yo leo la palabra del Señor, yo permito que Dios me dé dirección a leerla, porque la palabra del Señor me da dirección de cómo tratar a mis hijos, cómo educar, cómo disciplinar, cómo ser con mi esposa, cómo la esposa puede ser con el esposo. La Biblia tiene las instrucciones. A los maridos les dice: maridos, amen a su esposa. Y a las esposas le dicen: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. No subyugadas, sino que haya armonía. Y los hijos sean obedientes a los padres, honrándolos, porque eso les va a traer largos días. ¿Cree usted que la palabra del Señor pueda guiar su vida? ¿Cree usted que la palabra del Señor es esa GPS espiritual para su vida? Lo único que necesita es creerlo y comenzar a obedecerla. Pero tengo que ser guiado por el Señor. ¿Cómo? Siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo: cuando Él venga, hablando del Espíritu, dice Juan capítulo 16, versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que van a venir. Nunca la vida cristiana fue tan fácil. Nunca servir al Señor fue tan fácil como en estos tiempos. Porque cuando usted quiere leer la palabra del Señor, usted puede sacar su celular y usted baja la aplicación, y en esa aplicación está la versión en inglés, está en español, la versión antigua, la versión moderna, el lenguaje actual. La versión que usted quiere siempre le va a guiar. Todas son la palabra del Señor. Antes no teníamos esta tecnología, hoy la tenemos al alcance de nuestra mano. Aunque usted no tenga un libro, usted puede leer la palabra del Señor desde su celular, desde su computadora, donde usted quiera. Pero necesitamos leerla, pero no solo leerla, sino obedecerla. Soy responsable de mi vida espiritual y necesito ponerme en las manos del Señor. Acompáñeme a Isaías 64, por favor. Una vez que comienzo a relacionarme con la palabra del Señor, que soy guiado por su palabra, comienza esa, como dice el Salmo 119, esa luz en medio de la oscuridad comienza a guiar mi vida. Lo que antes me molestaba, lo que antes me enojaba, ahora ya lo puedo tolerar. Ya no me desespero como antes, ya no grito como antes. Ya no tomo decisiones cuando estoy enojado, cuando estoy triste. Ahora todas las decisiones que tomo es en base a la palabra, porque la palabra del Señor me guía a la verdad, me guía a la justicia. Y ahora me toca esperar. Cuando yo leo la palabra del Señor y la palabra me dice: ten paciencia, no te inquietes con la gente mala, no te desesperes, ama a tu familia, cuida a tu esposo, ama a tu esposo, respeta a tu esposo. Ama a los que te persiguen, bendice a los que te aborrecen. Y yo comienzo a aplicar esos principios bíblicos. Lo que tú y yo podemos esperar al obedecer la palabra no es otra cosa más que bendición. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me lleva a ser bendecido. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 28, por favor. Antes de Isaías 64, Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 1. Yo quiero que usted lo pueda leer y escuchar, porque es algo poderoso. Vamos a leerlo todos juntos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, dice: acontecerá, viene este tiempo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para hacer todas las cosas que yo te estoy mandando, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero hay una condición: acontecerá, va a venir. ¿Cuándo va a venir? Cuando tú escuches y obedezcas
Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de las demás naciones del mundo. Y no solo eso, versículo 2 dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Vamos a leerlos todos juntos. Dice versículo 3: tus ciudades y tus campos serán benditos. Adelante, versículo 4. Por favor, tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos, ¿cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Tus hijos, tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y tus manadas serán benditos. La bendición de estudiar y obedecer la palabra del Señor hará que seamos bendecidos. ¿Qué esperas tú de la vida? Tú y yo no podemos esperar bendición si no obedecemos la palabra. No puedo esperar que el Señor me bendiga si yo no sigo su palabra, si yo no soy obediente a lo que Él me habla. Sigue diciendo en el versículo que sigue, versículo 5: bendita serán tu canasta y tu artesa de manjares. Habrá comida en tu casa, habrá abundancia. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Qué bendición poder no solamente leer como un libro la Biblia, sino obedecerlo, porque cuando lo obedezco soy infinitamente bendecido. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora sí, vaya conmigo a Isaías 64 en la Nueva Traducción Viviente. En el versículo 4 dice: desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú. Porque a veces podemos decir, bueno, pues es que ok, si yo no voy a la iglesia, si yo no sirvo al Señor, puedo conseguir o alguien más me puede dar la misma bendición. Esto puede venir de otra manera. No hay. Dice, desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú, que actúa a favor de los que esperan en Él. Es decir, Señor, yo voy a obedecerte, yo voy a probar. En ocasiones creemos cosas que nos dicen, mira, si te pones esta piedrita o te pones este anillo. Yo me acuerdo que hace mucho que no veo algún comercial así, pero cuando yo estaba más joven había comerciales en la televisión y te decían, si tú usas esta pulsera, como que se va a acomodar todo lo que está en tu vida. Vas a tener buenas vibras, vas a rechazar las malas vibras, el mal de ojo y todas esas cosas. Y la gente compraba esas pulseras y se acababan, porque la gente creía que una pulsera le iba a ayudar. Y luego que cómprate esta piedra, o ponte el listón rojo para la buena suerte, o ponte la pata de conejo, o tantas cosas que hemos creído a lo largo de nuestra vida. Pero cuando nos enseñan y nos dicen, mira, obedece la palabra del Señor y seas bendecido, no lo creemos. Porque a veces es más fácil creer en el hilito rojo, es más fácil creer en la pulsera, en el cuarzo, en la piedra, en cualquier otra cosa, cuando la verdad de la palabra del Señor nos dice, si tú obedeces, serás bendecido, tu trabajo será bendecido, tus hijos serán bendecidos, tu canasta, tu alacena será bendecido, tu entrada, tu salida puede ser bendecido si esperas y obedeces en el Señor, porque nunca se ha visto ni se ha escuchado, como dice Isaías 64:4, a un Dios que actúa a favor de los que esperan en Él. Tenemos que esperar en el Señor y confiar en lo que su palabra nos enseña. Ya estoy terminando. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová, confía en el Señor
con todo tu corazón. De esa manera tenemos que creer en su palabra. De esa manera tenemos que confiar en él. No te apoyes en tu propia prudencia. Muchos confiamos en nuestra inteligencia. Muchos confiamos en lo que sabemos, en lo que hemos estudiado. Pero para creer necesitamos confiar que su palabra es la verdad. Dice la Biblia: reconócelo en todos tus caminos. Que cada vez que te levantes, tú puedas darle gracias al Señor por este día más. Este mundo está en un caos porque la gente se ha olvidado de Dios. La gente ha dejado de creer en Dios. La gente ha apartado su vida del Señor. Dice Isaías 53: todos se desviaron, cada uno se apartó por su propio camino. La gente se ha olvidado del Señor y es tiempo de volver a creer, es tiempo de reconocerlo, es tiempo de darle gracias por la vida, es tiempo de darle gracias porque Él está actuando a nuestro favor. No seas sabio en tu propia opinión, sigue diciendo, estoy leyendo Proverbios 3, versículos 5 al 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En ocasiones te podrás sentir confundido. No sé qué hacer, Señor. ¿Qué dice la Biblia? Confía en lo que te está diciendo la palabra de Dios. Haz lo que la palabra te está hablando. Señor, pero es que nunca lo he hecho. Bueno, siempre hay una primera vez. Hay que hacerlo. Confía. Confía. Yo le voy a decir una cosa. Yo he vivido, aunque usted me ve joven, no soy tanto. Pero Dios, es que si no me echo flores, ¿yo quién, verdad? Pero yo a lo largo de mi vida he pasado por muchas etapas. Cuando yo era niño, yo padecí mucho de las amígdalas y tenía alergias hasta que me hicieron cirugía y gracias a Dios todo salió bien. Pero yo me acuerdo que mi familia en aquel tiempo, si le decían, mira, están vendiendo, había una agua allá en México, no me acuerdo cómo se llamaba. Hay una agua de un manantial que se hizo famosa allá en los años 80 y la están vendiendo. Dale esa agua al niño y va a ser sano. Pues allá iban y conseguían el agua y me la daban a tomar a ver si funcionaba, y no funcionó. Y luego le dijeron a mi familia: aquí a unas cuantas cuadras viene un sanador, viene un mejor conocido como curanderos, llévalo porque es muy bueno, yo le tengo mucha fe. ¿Y qué cree? ¿Dónde iba el Robert? Pues con el curandero. Porque cuando hay necesidad, vamos a hacer lo que sea necesario. Te vas a tomar el agua, te vas a poner el ungüento, aunque huela horrible. Vas a ir a que hagan cualquier cosa porque tú crees que eso puede ser la solución. Pero cuando nos enseñan y nos dicen, es que la palabra de Dios es la solución, nos cuesta creer. En la televisión salen unas personas y dicen, mira, ven conmigo, yo te voy a dar los números de la buena suerte, te voy a decir quién te está haciendo brujería, te voy a decir. ¿Y qué hace la gente? La gente va porque es más fácil creer en estas cosas que en lo que la palabra del Señor nos enseña. Y recuerdo como si hubiera sido hace muy poquito tiempo aquel hombre que me dice, hoy me da risa, en ese tiempo me daba miedo, porque yo tenía como 6, 7 años, pero se me quedó muy grabado, cuando me dice, levanta la cabeza, no te muevas porque voy a operar, me dijo aquel hombre. Y me dice, déjame opero, y hacía la mueca como que se me estaba sacando aquí en vivo la angina. Y dice, no te muevas porque voy a coser. Y le hacía así, toda la gente viendo lo que estaba haciendo conmigo. ¿Y qué pasó? ¿Se sanó? No, hombre, no me sané. Pero todas esas cosas sirvieron para que
mi familia se diera cuenta que había solamente uno que nos podía ayudar, y ese es Jesús, el que murió y resucitó por nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero para creer en el Señor necesitamos tener fe en Él y esforzarnos por creer en Él antes que en cualquier otra cosa. Por eso Josué capítulo 1 versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque se necesita valentía para creer. Podemos leer dos versículos anteriores, Josué capítulo 1 versículo 7, si me hace el favor, porque ahí nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero ¿para qué? ¿Para qué tengo que esforzarme y ser valiente? Para cuidar de hacer conforme a la ley, a la palabra del Señor. Necesito valentía para creer en lo que la Biblia me enseña. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer, para obedecer la palabra del Señor. Que nunca se aparte ni a derecha ni a izquierda de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y luego dice: porque así vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Todo te saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca, dice el versículo 8, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas, para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego viene el 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Obedezcamos al Señor, obedezcamos su palabra, por encima de los prejuicios, por encima de las ideologías, por encima de las presiones. Dice Hechos capítulo 5 versículo 29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que la palabra del Señor esté por encima de cualquier otra cosa, y entonces si lo obedecemos seremos grandemente bendecidos. Primera de Samuel capítulo 15, ya estoy terminando, deme un minuto más, solamente leo este versículo y después seguimos con el programa, porque luego queremos como que torcerle a Dios el brazo y decimos: Señor, mira, voy a hacer este sacrificio, voy a ayunar, voy a hacer una manda, voy a dejarme el pelo largo, no me voy a bañar en 2 semanas. Y queremos hacerle como que ofrecerle sacrificios al Señor. Voy a dar tanto dinero para ver si tú me ayudas. Voy a hacer un ayuno de 10, 15, 20 días. Y el Señor dice: yo no me complazco tanto en los sacrificios. Recuerdo cuando me invitaron a predicar a San Luis Potosí hace unos años atrás. Y cuando se acabó el servicio, el pastor de la iglesia me dijo: ¿ya conocen San Luis? Le digo: no, no conozco, no conocemos. Los quiero llevar. Hay un camioncito que te lleva a hacer un tour de los lugares más importantes. Y me llamó mucho la atención una iglesia preciosa de la época de la colonia, enfrente de un parque que ellos llaman un parque lineal. El parque viene desde, baja de unos cerros y comienza y dice: bueno, en este parque que llega directamente al patio de la iglesia, todos los años viene gente de muchas partes de México a cumplir los sacrificios. Dijo: y es bien tremendo, hay brigadas y muchos paramédicos, porque mucha gente se viene de rodillas por muchos kilómetros hasta llegar a la iglesia. Y cuando yo dije, wow, y la gente, sí, mucha gente lo hace. Y yo pensaba dentro de mí: si nosotros pudiéramos tener el conocimiento de la palabra del Señor, porque tal vez esas personas que hacen sacrificios, pudiéramos pensar
que haciendo un sacrificio seré más bendecido, o Dios me responderá más, o me hará el milagro que necesito, que si lo obedezco. Yo quiero que usted ponga atención en este versículo, 1 Samuel 15:22. Dice la palabra: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Y dice la palabra: el obedecer vale más que el sacrificio, cualquier sacrificio, y el prestar atención más que cualquier grosura de carneros. Hoy yo le invito, mis queridos hermanos y amigos, que pongamos a prueba lo que esta palabra nos está diciendo. ¿Será que si obedezco? ¿Será que si me comprometo a estudiar la palabra y obedecer, seré más bendecido que haciendo cualquier sacrificio, que portando cualquier prenda, piedra, amuleto, cosas? ¿Será que seré bendecido? Ponga a prueba la palabra del Señor y usted va a ver cómo su vida cambia, cómo su hogar cambia y cómo la bendición del Señor viene a su casa. En el nombre de Jesús, yo quiero invitar a estar de pie en esta hora y que podamos venir delante del Señor y darle gracias. Decirle: gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia en mi vida. Hoy quiero obedecerte. Hoy quiero entrar, Señor, en una nueva temporada. Hoy tu palabra nos ha hablado a cada uno de nosotros y nos dice: déjate guiar por mi palabra. Confía en el Señor. Esfuérzate por obedecer y así serás bendecido. Esfuérzate por obedecer y serás prosperado. Esfuérzate por estar conmigo y serás lleno. Tu casa será llena, tus hijos serán llenos. A veces los problemas nos dicen: Dios está lejos de ti, Dios se ha olvidado de ti. Pero hoy la palabra nos ha dicho: yo estoy contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Levante sus manos al Señor. Me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez. Creer que conmigo siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Dígale: quiero estar contigo, Señor. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Mi alma restaura. Deja que Él restaure tu vida en este día. Una y otra vez su amor me rodea. Dale: yo me entrego a ti, Señor, con todo mi corazón. Siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Señor, me has sostenido una y otra vez.
siendo fiel por tu palabra. Dígale que no me rendiré, yo confiaré. Quiero estar contigo, estar contigo. Señor, en esta hora, por tu fidelidad, en el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu fidelidad en nosotros. Tome su lugar unos momentos antes de que pasen los niños, porque queremos orar por ellos para este regreso a clases, bendecirlos como la palabra del Señor nos ha enseñado. Quiero la semana pasada estábamos orando por José, que se fue a estudiar a San Antonio, y yo sé que este tiempo es difícil para los padres que ven a sus hijos partir. Y el día de hoy quiero orar por otra jovencita de esta iglesia que también se va un poquito más lejos a la universidad. Yo quiero invitar a Laurita que ella pase, y quiero también que sus abuelitos pasen y la bendigan, su mamá. Y que todos nos unamos para bendecir a Laurita, porque el enemigo en la vida de cada uno de nosotros se va a querer levantar, pero que ella sea protegida por el Señor en esta hora. Ah, okay. Pásale, pásale. Vengan acá. Es la familia, son la familia de Laurita que quieren unirse a esta oración para bendecir a Laurita que va, y que todos nosotros la vamos a extrañar mucho, pero vamos a estar orando por ella igual que José. Extienda su mano derecha hacia acá y oremos. Bendito Dios, en esta tarde nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, junto con la familia de Laurita, Señor, que está pidiéndote que tú la bendigas, que tú seas con ella, Señor, que como el día de hoy estudiamos, guarde su entrada y su salida, que ella sea bendecida, que ella disfrute de tu gozo, que ella disfrute de tu paz, que ella sepa en todo momento que aunque su familia esté lejos, tú estás cerca de ella, Señor, que nunca la dejas y nunca la abandonas, que estás con ella cada segundo, cada minuto, cada paso, Señor. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Señor, líbrala de todo peligro, líbrala de toda mentira de Satanás, líbrala de todo engaño, Señor, del enemigo, que ella sea luz en medio de la oscuridad, que ella sea luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor, y que como tu palabra dice, que esté encima solamente y no abajo, Señor, que ella pueda ser un testimonio para las jovencitas, Señor, de su edad, que ellas puedan ser un testimonio, Señor, como Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, en conducta, en fe, Señor, que ella siempre camine de tu mano, Señor, y que ella sea bendecida en cada paso. La bendecimos y te damos gracias. Quédate con su familia, dale paz, Señor, dale tranquilidad de saber que tú estás con ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se bendiga, mija. Dele un aplauso a Laurita que se va.
Amén. Bueno, ahora vamos a recibir a todos los niños. Adelante, si le pueden decir adelante a los niños que pasen. Y les damos un fuerte aplauso a nuestros hermosos niños. Un fuerte aplauso a todos nuestros hermosos niños que ya están pasando. Son unos campeones, unos vencedores. Y le damos gracias al Señor por cada uno de ellos, por sus vidas. Porque no están aquí por casualidad, Dios los ha traído porque son grandes entre los grandes, niños bendecidos para bendecir y van a empezar, ¿quiénes lo creen conmigo? Su mejor año escolar van a empezar en este mes de agosto del 2023. Queremos invitar también a los adolescentes y a los jóvenes que van a entrar a la escuela también. ¿Por qué no se unen también para el frente? Vamos a hacer dos filas. Entonces, los niños vamos a hacer un poquito más para enfrente para que quepa la segunda fila. De las niñas, ahí vienen las niñas, las princesas de Dios. Muy bien. ¿Y saben qué, papás? Yo les voy a invitar a estar de pie y vamos a orar, vamos a bendecir a cada uno de estos preciosos niños. Niños, volteen para acá donde están sus papás. Vamos a orar por ellos. Si gustan también, extiendan su mano derecha, vamos a hacer una oración de bendición por cada uno de ellos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por cada uno de estos niños, Padre, y te pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, que tú los bendigas, Señor, grandemente en este nuevo ciclo escolar que ellos empiezan, Señor, que tu bendición sea sobre ellos, bendícelos con sabiduría, bendícelos con gracia, bendícelos con inteligencia, bendícelos, Señor, con los mejores maestros, con los mejores compañeros, Señor, bendícelos. Padre, que este año sea un año exitoso, un año escolar exitoso, porque tú estás con ellos. Padre, te pedimos que tú los bendigas y que también los cuides, Señor. Cuídalos de toda enfermedad, Señor, líbralos de enfermedades, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu gracia, que tu favor sea con cada uno de ellos. Padre, te pedimos que tú los protejas también físicamente, protege cada uno de sus huesos, protege, Señor, la vida de cada uno de estos niños y bendícelos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú les ayudes para que tengan los mejores amigos, los mejores compañeritos y que cuando ellos estén en la encrucijada de las decisiones, que siempre hagan lo correcto. Padre, yo te ruego también que tú les bendigas con paz. Quita, Señor, todo miedo, todo temor de sus vidas se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, y rogamos que tu paz preciosa, que sobrepasa todo entendimiento, los guarde, los proteja y los libra de toda tentación. Libra sus corazones, Señor, que sus corazones nunca los visite la amargura, que nunca los visite el odio, la depresión, la ansiedad, Señor. Hazlos libres, Señor, libres de todo mal que el enemigo quiera hacer para dañarlos, Señor. Y te pedimos que tu gracia y que tu favor sea con cada uno de ellos, Señor. Bendito. Díselos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y para gloria de tu nombre te lo pedimos. Amén, amén y amén. Y así vamos a pasar para comenzar a repartir los útiles escolares. Y Patty nos ayuda con las fotos. A ver, sonrían niños a la cámara. Digan así, hello, hello. Y música, maestro. Vamos a escuchar una de las canciones preferidas del Patito Juan. Hola,
pues. Ok, entonces ayúdenles. Las mamás de los niños chiquitos, las bolsas están muy pesadas. ¿Nos pueden ayudar las mamás de los niños chiquititos con las bolsas? Sí, están muy, muy pesadas. Y vuélvanse a sentar porque va a haber una rifa, ¿ok? Entonces, ayuden los papás a los chiquititos porque sí están pesadas las bolsas. Y nos vamos a volver a sentar. Porque va a empezar la rifa de los regalos. Así es que todos tienen un ticket. Busquen, saquen su ticket. Está pesada, mi amor. Está pesada. Y todos los que ya reciben pueden pasar a sentarse. Y las mamás que gusten venir a ayudar a los niños pueden hacerlo. Porque sí están pesadas las bolsas.